fusiles eléctricos cargados. ¡Que alguien le ayude! ¡Disparadle! ¡Disparadle! ¿Velociraptor? No, no es un raptor. Tal vez haya algo en alguna de las otras excavaciones. ¿Pero quién se ha creído que es? John Hammond. Tengo una isla. Una especie de reserva biológica. Es espectacular, no es reparado en gastos. Nuestras atracciones volverán locos a los críos. Si pudiera convencerles de que aprobaran el parque, podríamos volver al Tajo. ¿Qué clase de parque es ese? Un hecho a su medida. Así que ustedes dos desentierran dinosaurios. Bueno. Lo intentamos. Tendrán que acostumbrarse al Dr. Malcolm. Sufre un deplorable exceso de personalidad, sobre todo para ser matemático. Caos, de hecho, soy especialista en caos. Aclaremos una cosa, John. Sus inversores a quienes yo represento están muy preocupados. Dentro de 2 días, si ellos no están convencidos, yo tampoco lo estaré. Y le cerraré esto, John. Esta especie de veriforme se extinguió en el periodo Cretácico. Quiero decir que... Bueno. Es un dinosaurio. Vamos a hacer una fortuna con este parque. ¿Son rápidos? Hemos cronometrado al Tyrannosaurus a 40 por hora. ¿Tyrannosaurio? ¿Dice que tiene un re? Uh-huh. Repítalo. Tenemos un Tyrannosaurus. Doctor Grant. Mi querida doctora Sadler. Bienvenidos a Jurassic Park. ¿Cómo lo ha hecho? Se lo enseñaré. El parque de atracciones más moderno del mundo entero. ¿Quieren sentarse todos? Una sola gota de sangre contiene millones de cadenas de ADN, los componentes básicos de la vida. Hace 100 millones de años había mosquitos como hoy en día. A veces, después de picar a un dinosaurio, el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol. Esto es lo que llamamos ámbar. Utilizando técnicas muy avanzadas, los científicos de Jurassic Park extrajeron la sangre conservada del mosquito y... ¡ya podemos crear un bebé dinosaurio! Buenos días, Henry. Oh, buenos días, señor. ¡Qué oportunos! Se les graba en el cerebro la primera criatura que ven al nacer. ¡Eso es!
John, el tipo de control al que usted aspira no es de ningún modo posible. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución, es que la vida no puede contenerse. ¿Qué especie es esta? Es un velociraptor. Son letales a los 8 meses, letales de verdad. He cazado casi todo lo que se puede cazar, pero estos se mueven de 80 a 100 kilómetros por hora en campo abierto. Y recuerdan. ¿Qué están haciendo? Alimentándoles. La esencia del caos. ¡Abuelo! ¡Niños! ¡Te echamos de menos! Este será su medio de transporte esta tarde. ¿Sin conductores? No, hay conductores. Son eléctricos, van por este rail que está aquí. No hemos reparado en gastos. Bienvenidos a Jurassic Park. No entiendo eso del caos. Se resume en el efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en Pekín y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. Ahí lo tiene, fíjese, ¿lo ve? Vuelvo a tener razón. Nadie podría predecir que el Dr. Grant saltaría de pronto de un vehículo en marcha. ¿Alan? Vaya. No tengan miedo, no pasa nada. Está enferma. Insisto en que deberíamos irnos. Si no te importa, me quedaré con el Dr. Harding y me ocuparé del Triceratops. Sí, claro. Bueno. Le ocurre cada 6 semanas, más o menos. Tendré que ver los excrementos de los dinosaurios. ¿Cuántas veces he dicho que debíamos poner un mecanismo de cierre de seguridad en las puertas? Este es el 151 de la lista de fallos. Tenemos todos los problemas de un parque de atracciones y de un gran zoo, y los ordenadores no funcionan. Dennis, nuestras vidas están en sus manos y usted no da pie con bola. Ya veo que soy un incomprendido total. ¿Sabe de alguien que puede interconectar 8 procesadores y depurar 2 millones de líneas de código por lo que se me paga? ¡Silencio! ¡Todos! Se acercan al sector del tiranosaurio. Recuerde, embriones viables. No nos servirán si no sobreviven. 1,5 millones si saca las 15 especies de la isla. 7:00 p.m, en el muelle este. He terminado de depurar las líneas, pero el sistema va a estar compilando durante 18 o 20 minutos, así que algunos de los sistemas pueden dejar de funcionar un rato. ¿Alguien quiere tomar algo? Ay, ay, ay. Fallan las alambradas de todo el parque. Los sistemas se apagan. Los teléfonos tampoco. Acceso a la rejilla del programa principal. No has dicho la palabra mágica. Me pregunto si usted sería capaz de traer a mis nietos. Claro. Me voy con él. ¿Qué he tocado? No ha tocado nada, nos hemos parado. ¿Has notado eso? ¿Qué es eso? Cuando hay necesidad, hay necesidad.
¡Timmy! ¡Tim! ¿Estás bien? He vomitado. No importa. Dame la mano. Lo que hay que hacer es no mirar nunca hacia abajo. Vale. Oh, no. Vamos. Bueno, volvemos a estar en el coche. Pero al menos ya no estás en el árbol. ¿Y el otro coche? ¡Alan! ¡Alan! Ian, Ian. ¿Nos arriesgamos a moverle? Por favor, arriésguense. ¿Incluirán esto en la visita? Recuérdeme que agradezca a John este feliz fin de semana. No encontraremos nunca el comando que utilizó Nedry. Ha ocultado sus huellas demasiado bien. No has dicho la palabra mágica. ¡Por favor! No has dicho la palabra mágica. Desconectar el sistema. Es el único modo de borrar todo lo que Nedry hizo. Por favor, desconecte el sistema. Ha salido bien. Miren, ¿ven eso? Sí que funciona. El apagón habrá hecho saltar los interruptores. En 3 minutos puedo devolver la corriente a todo el parque. Bien, pero por seguridad quiero que se queden todos en el búnker de emergencia hasta que el señor Arnold vuelva y funcione de nuevo todo el sistema. Contratar a Nedry fue un error. Ya debería estar allí. Tranquilo, bonito. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Quieres comida? El centro de visitantes está a 1 kilómetro. Detrás de esa colina. Sí. Seguid. ¿Esos son... carnisaurios? Cambian de dirección a la vez como una bandada de pájaros huyendo de un depredador. Pues... huyen hacia aquí. Seguidme. Algo ha salido mal. Voy a conectar la corriente. No es ir dando un paseíto, ¿sabe? Shh.
que podré guiarla siguiendo este plano. Venga, vamos. Venga, por aquí. ¡Señor Arnold! ¡Señor Arnold! Señor Hammond, creo que ha funcionado. Señor Arnold. Si corremos, podremos. No, no podremos. Corra. Yo me encargo de ella. ¡Qué lista eres! ¿Hay alguien? Voy a buscar a los otros. Vuelvo enseguida, os lo prometo. La sala de control. Podemos pedir ayuda. Primero hay que reiniciar el sistema. ¡Activa las cerraduras! ¡Eli, vuelve! ¡Activa las cerraduras! ¡No puedes contenerlo tú solo! Después de pensarlo bien, he decidido no avalar el parque. Yo también. Ha ha.